somos súper parte del estallido social, donde tú para los cacerolazos y esas cosas acá, como que todo el barrio, o cuando hay protesta y la gente está corriendo, como que todos los que estamos a esta altura gritamos, ¿cachai? Como que no, nos expresamos. Se veía cómo robaban las cosas, arrancaban para los cerros. No hay negocio, no, está todo quemado. Es algo, una tristeza enorme. Valparaíso está acabado. Como estamos encima de la comisaría acá, sí, yo viví mucho susto, vivimos mucho susto. Que no fue así para el 73. No pasaban estas cosas. Había marcha. Tranquila. Y cuando ya venía el guanaco, ¡pum! Se acababa. Detenía con hijo. Todo destruido, la casa me la destruyeron totalmente. Destruyeron mi vida, destruyeron la de mi ex marido, porque a mi ex marido lo llevaron al Leu, que era el barco donde tenían a los detenidos, y después lo pasaban al Maipo y los iban a botar al mar en la noche. La casa de mi mamá fue allanada por los militares en el 73, entonces como que a mí me da miedo eso. Y yo ahora con el estallido social he revivido todo eso sin ni siquiera haberlo vivido yo siento como ese miedo, ¿cachai? O sea, mira, es que imagínate, nosotros estamos rodeados de la ayuda asesina. Entonces a mí emocionalmente sí me afecta mucho, porque yo tengo trauma en el ADN, ¿cachai? No puedo decir que todo el edificio es así, pero aquí, en esta parte, sí pasa eso, como con toda esta galería, ¿cachai? En ese momento estaba aquí una pareja de una española con un francés en residencia artística, que les llegaron y al día siguiente toque queda. Y él hizo una reflexión que era súper pertinente. Dijo, mira, él se dedica en su trabajo a trabajar la memoria. Y él venía un poco aquí con el tema de la dictadura a buscar cosas y finalmente me encontré y estaba dentro de la historia. O sea, llegó en un momento donde ya no tenía que mirar, no tenía que investigar lo que había pasado, o sea, estaba pasando. Y él estaba aquí en esta pieza y claro, pues se asomaba a la ventana y estaba sucediendo lo que la historia ha ido contando, ¿no? La abuela, por parte de mamá, llegó a vivir acá, cuando mi madre era joven, jovencita. Después llegó el papá a arrendar una pieza acá.
Y bueno, con los años, mi mamá se casó con él. Ahí nacimos todos nosotros, pero yo fui, de los 5 hermanos, fui la única que nació en esta casa. Veníamos por 10 años, mientras los hijos sacaban la profesión de la universidad. Todos los hijos ya sacaban su profesión, ya cumplimos 15 años acá y no pensamos volver para Rancagua. Soy hijo de exiliados políticos, por lo tanto yo nací y crecí en Alemania, en una ciudad llamada Bochum. Y yo llegué a Valparaíso el año 2003 a estudiar. Bueno, terminando mis estudios, mi papá, que es de Valparaíso, que sigue viviendo en Alemania, igual que mi mamá, tenía el interés de comprar algo acá en la ciudad. Y tuve que venir a decirle a los carabineros con la escritura que me dieran la casa. Me vine aquí en esta pieza. Aquí, todo sucio. Usted no tiene ni idea cómo está esta casa. Sucia, pero entera. Tenían perro y gato. Entonces usted encontraba caca de perro, de gato. Era una cosa, pero inaguantable. Y esta casa era del auxiliar de la oficina donde yo trabajaba ahí en servicios eléctricos. Y estaba muy barata. Y él compró esta casa porque él se había ido y era de derecha. Entonces él sabía que yo andaba buscando una casa porque lo cuenté. Me dijo, ándate a la casa esta, arréglala y vive hasta que te mueras ahí. Y ahí llegué aquí hace 41 años. Compramos esta casa el año 78. Pagamos un 40% de la casa, o el departamento, mejor dicho. Y los otros letras fueron a 15 meses para terminar de pagar. El año 80, justo en el último mes que trabajé en la Armada, terminé de pagar la última letra que me quedaba. Mira, lo que pasó es que yo andaba fotografiando la ciudad y entré por esta calle que es sin salida y había un cartel en la ventana que decía se vende. Entonces yo llamé por teléfono con la curiosidad de entrar en un edificio, en un inmueble antiguo para ver si había alguna imagen que se podía hacer. Y tocó la coincidencia que la persona que lo vendía estaba justo en el bar, en el restaurante ahí, el San Carlos, el yugoslavo, que es como el bar del barrio, el restaurante del barrio. Y me dijo, ah, sí, yo estoy aquí, voy para allá. Y finalmente no tenía mucho interés en ese momento fotográfico. Pero como que uno, como yo entré, dije, mira acá, que se podría hacer esto, uno podría sacar esta pared, así como soñando solo. Y le pregunté, ¿y cuánto vale? Y me dijo el valor y era muy barato. Yo no tenía un peso y entonces yo hice como un bluff y le dije, mire, yo tengo ese dinero, pero me voy de reportaje mañana y vuelvo en 10 días más. En 10 días más yo se lo puedo comprar así al contado. Y él me dijo, ok, lo espero. Y en esos 10 días me dediqué a juntar el dinero. Me encantaría comprar esta casa, pero la señora Esther la vende súper cara. Porque más que nada porque el banco no te presta esa plata como para comprarla. Porque como es un lugar de adobe, no te prestan la plata para comprarte una casa, ¿cachai? Porque obviamente cuando uno llega a una casa o invierte en una casa, lo hace con ciertas ilusiones, ¿no? Y si tengo que sacar cuenta, obviamente valió la pena invertir acá. Eso sí, pues. Pero en cuanto a temas de convivencia, por ejemplo, no se dio de la forma en que a mí me hubiera gustado.
Y el que más hace las cosas aquí es don Antonio. Yo le decía, usted debe ser presidente, si él está siempre ayudando, arreglando las luces, viendo lo que pasa. No es comunitario mientras no necesiten nada. Y cuando necesitan algo, ahí es comunidad. Ahí vienen a ver el comité y cosas. Bueno, como todas partes, pero por lo menos eso es lo que hay acá, por lo menos aquí. Personalmente me da harta pena, para ser sincero, ya, porque llegué con harta ilusión acá al edificio, con ganas de hacer cosas, pero todo eso se fue estancando un poquitito. Tenemos 44 departamentos acá. Creo que todos los dueños o arrendatarios o quien sea el que vive ahí, a todos nos gustaría vivir un poquitito mejor. Igual sí, como que se generan instancias para, pero la verdad es que por los tiempos que tenemos cada uno, no, las reuniones no han funcionado mucho, porque yo no puedo ir, porque yo ahora hago clases, estoy hace ya 6 años haciendo clases. Y claro, pues no comparto mucho con los vecinos. Por ejemplo, cuando el edificio cumplió 100 años, hubo una activación hecha por algunos vecinos para conseguir fondos para restaurarlo un poco. Entonces se pintó y yo participé haciendo registro de eso. Cuando se pintó el edificio porque se adjudicaron un beneficio, yo mi casa se la presté a los obreros para que se cocinaran ahí, porque nadie les abrió las puertas para que se calentaran su plato de comida. Entonces, ¿qué pasó? Me eché toda la gente encima porque le abría a los rotos. Y yo les dije, si ustedes me roban, en su conciencia queda, no en la mía. ¿Y qué me iban a robar? Muy por el contrario, me traían cosas, me traían té, me traían azúcar. Esas cosas que yo hago son tremendamente rechazadas por los vecinos. Pero en realidad no me afecta. Pero el tema de la convivencia entre vecinos es un tema que quedó pendiente. Donde yo personalmente al menos siento que llegué a mi límite y no... No sé por dónde más podría atacar ahí. Porque sí existe una coherencia donde la gente se conoce, donde si yo me cruzo con alguien en la Plaza Sotomayor, yo sé que es de aquí y nos vamos a saludar. Pero no hay una coherencia humana donde el grupo sea una fuerza. Cada uno estamos en sus individualidades. Es ligado a nuestra época, es ligado a una sociedad que está media fundamentada en el miedo, dar como prioridad lo interior, lo personal, solo la familia. O sea, todos decimos, no, la familia primero, mi casa primero, y de ahí veo qué pasa para afuera. Y en el fondo, quizás lo que está afuera y lo que está dentro son cosas que tienen que desarrollarse en forma paralela, digamos, no con una primero y otra después. Porque uno puede tener buenos vecinos, todo lo que tú quieras, pero tu vecino no tiene por qué vivir en tu casa y saber tus cosas personales, íntimas de cada hogar. No, a mí no me gusta. Siempre hacíamos un vetuverio aquí afuera, en el pasillo. Nos reuníamos todos y hacíamos algo. Pero resulta que todos se han muerto. Somos muy pocos los que quedamos y no nos dan ganas de hacer nada, la verdad.
sino que salimos, fumamos un cigarro, conversamos un rato. Así nos llevamos nomás. Por ejemplo, don Antonio siempre hace para la Pascua, para el Año Nuevo, para el 18, llenaba, ponía ahí, invitaban a la gente. Yo, ¿para qué le voy a decir que yo iba? No, yo no iba. Cuando ustedes entran acá al edificio, se dan cuenta que en el primer pasillo abajo hay una reja, que ahí me parecen pertinentes absolutamente, ¿no? Porque con eso vas controlando un poquitito quién entra al edificio y quién no. Pero ya encerrarte en un pasillo que se supone que ya está resguardado por las rejas de entrada, volver a poner otra reja en un pasillo para 3-4 casas, en el fondo también es decirle a los demás vecinos que no son bienvenidos en este sector, ¿no? O que ese sector nos pertenece a nosotros, pero no a ustedes. Si bien esos vecinos siempre dicen, y sé que es así, que cada uno de los vecinos que vivimos acá en el edificio podemos entrar ahí, lo mantienen sin llaves en el día, pero ya el hecho de la reja ahí para mí me hace entender que en el fondo no soy bienvenido ahí. El ascensor hace, como 14, 15 años que no funciona. Según dicen que la van a arreglar, pero no lo sé. Hay varias cosas que acá lamentablemente no se han dado. Tenemos el ascensor Florida, por ejemplo, acá afuera, que yo lo vi andando alguna vez, pero nunca en el tiempo que estoy viviendo acá. Obviamente no es responsabilidad de nosotros como vecinos echarlo a andar, pero sí creo que si nosotros hubiésemos sido capaces de seguir trabajando como comité, creo que con algo de presión se podría haber logrado de que este ascensor tuviera una rehabilitación más rápida de la que está teniendo. Era mucha gente que bajaba de arriba del Cerro Florida. Alegraban las calles porque para el 21 de mayo bajaban a ver la gente del desfile y la cola del ascensor llegaba abajo. Se veía tanta gente, mucha gente se veía. Pero ahora se ve solitaria la calle, todas las calles. Si es soledad lo que hay ahora. Porque este edificio tiene una particularidad que en un sentido la hace increíble y exquisita, que es un edificio que está construido sobre una roca. Entonces, todos los departamentos se adaptan a la roca. No es como un plano que viene así estructurado donde pum se pone como los edificios nuevos que llegan a un terreno ¡pap! y suben los departamentos. Y aquí no hay ni un departamento y yo he tenido la suerte de entrar, hay como 40 casas aquí y he entrado en más de la mitad. Ninguno es igual al otro.
el que está abajo no es igual al que está arriba, porque el que está arriba tiene una roca aquí, entonces le quitó un pedazo de una habitación acá, y este otro tiene un patio interior ahí, en fin, son todos distintos. Eso yo lo encuentro que es excepcional, que es súper atractivo. Pero por otro lado, no es un lugar que tiene como una entrada donde todo el mundo converge y donde es como una pasada obligatoria, o sea, hay entradas múltiples y entonces eso quizás hace más compleja su circulación, por lo tanto sus relaciones humanas, pues, o sea, porque la gente que vive en la entrada que está en la estación baja del ascensor no va a entrar nunca por la entrada que está aquí por Buenos Aires. Y entonces quizás estos vecinos que viven aquí nunca van a relacionarse con los que están allá. Lo que yo veo es que es como un edificio así súper... No sé, lo veo como psiquiátrico, ¿cachai? Como que nos habita todo. Porque todos tenemos como nuestras cosas en este edificio igual. Entonces como que lo veo así como un gran psiquiátrico. Mis hijos, mis chicas, mis nietos me dicen que por qué no la vende, y abuelito, te vas conmigo, yo te hago una pieza, ya te vienes con mi abuela y para que no estemos solos, esta casa tan grande que puede. Pero es lo primero que compramos nosotros con alto sacrificio y no me gustaría dejarla. Yo hice este medio punto, se llama este arquito aquí. Le dio otro ambiente a la casa, la abrimos más. Pero eso, lo demás sigue siendo igual, lo hemos pintado, le hemos arreglado un poquito por ahí, nada más. Pues esta casa no tenía piso, no tenía nada. Entonces me conseguí tablas, me hicieron los pisos, me hicieron esto. Y de a poco la fui amononando y no fui nunca más a filmar. Hasta el día de hoy. Seguramente debo aparecer por ahí en los libros de la Academia de Guerra, porque ahí estuve, que soy una prófuga. Acá igual es barato el arriendo, principalmente. Estamos en un lugar súper bueno, o sea, porque pese a que estamos en el centro, estamos en altura, entonces el aire igual es fresco, ¿cachai? O sea, como, no sé, no se siente tan pesado. Me voy caminando a mi trabajo, entonces hay muchas cosas que me hacen permanecer aquí y no cambiarme. No sé, pues ponte tú, la cocina tenía como una batea. No un lavaplatos. Pues no había instalación para la lavadora, por ejemplo, como cosas así. El baño era distinto, no tenía cerámica, el baño tenía como un plástico de vinil, algo así se llama. Con la Ana María le tenemos mucho cariño a este lugar. O sea, nosotros nos conocimos y al día siguiente casi se transformó en un proyecto común. Nacieron nuestros hijos aquí. De hecho, hay muchas imágenes de los niños recién nacidos en este espacio con otra configuración, con nuestra cama, con la cuna de la guagua acá. Y después el proyecto cultural nuestro también es un proyecto de vida. O sea, nosotros, el proyecto que llevamos no es ajeno
a nuestra intimidad emocional, digamos. En mi caso, por lo menos, que yo no nací aquí, no tengo familia acá, no, o sea, mi relación con Valparaíso no es... es desde la que yo he ido construyendo, pero este lugar para mí es mi raíz con Valparaíso. Entonces me cuesta cortar la raíz.